buenos días a todos. ¿Cómo están, comunidad UNAM? Espero que bien. Bienvenidos a una sesión más de activación física, en este caso con una clase de Qigong para la salud. Para los que aquellas personas que no sepan qué es eso, con qué se come, les cuento un poquito. Vamos a hacer una serie de Tai Chi Qigong. El Qigong, Qi quiere decir energía, con trabajo de la energía. ¿Y cómo se hace esto? Son ejercicios que acompañados con la respiración y la concentración en ciertas partes del cuerpo nos ayudan a aumentar nuestra energía, a cultivar nuestra salud, a sentirnos mejor. Es la idea, el objetivo es el bienestar en general y por lo mismo pues longevidad, ¿no? La otra, el Tai Chi Chuan, es un arte marcial en China que se conoce porque su método de práctica es lento y suave. Es, a diferencia de las otras artes marciales que comienzan primero con la parte externa, con el físico, en el Tai Chi Chuan también se comienza también con la mente, con la respiración. Entonces, se dieron cuenta de pronto que aquellas personas que practicaban Tai Chi Chuan en China eran longevas. Entonces el gobierno se dedicó a difundir este arte, que aparte pues es como su deporte nacional, por todo su país. Y también la otra es que a partir de los 60, 70, con la Revolución Cultural China, se quiso estandarizar y pues bueno, en el Tai Chi Chuan tradicional, los ejercicios son un poquito más técnicos, porque pues el objetivo es el arte marcial, tiene movimientos de defensa y ataque, pero ya después con el Tai Chi moderno, pues el objetivo es la salud. Entonces se extrajeron ciertos ejercicios del Tai Chi y se combinaron, bueno, más bien se combinaron, al trabajarlos en repeticiones se convierten en Qigong. Entonces es como el Tai Chi se convierte en Qigong, Tai Chi Qigong, por eso es lo que vamos a practicar ahorita, ¿vale? Estos son ejercicios que puede practicar cualquier persona, son ejercicios de bajo impacto, entonces pueden practicarlos hasta sus abuelitas si quieren. Y también si hay por ahí alguna persona que no puede estar de pie mucho tiempo, puede practicarlo sentado o incluso en la silla de ruedas, con que se mueva la parte de arriba, ya con eso se está comenzando a mover la energía vital y pues bueno, eso ya trae bienestar por sí mismo. También la otra, si hay alguien por ahí que tenga alguna condición especial en su cuerpo, por ejemplo alguna lesión, alguna cirugía reciente, cualquier cosa, sepan que pueden hacer los ejercicios más suaves. Si de pronto alguna repetición de algún ejercicio sienten que les está lastimando, suspéndanla, manténganse en movimiento para que no se enfríen y cuando ustedes se sientan listos vuelven a integrarse, ¿vale? Y pues vamos a comenzar nuestra clase. Vamos a comenzar con pies juntos, palma izquierda, puño derecho. La palma representa el intelecto, la conciencia, el puño representa la fuerza. Ponemos al intelecto sobre la fuerza y yo les digo Tong Shui Men Hao. Estudiantes, hola. Y vamos a calentar, entrelazamos nuestros dedos. Nosotros le decimos calentamiento, pero les recuerdo que en la tradición china esto ya es un trabajo en sí mismo. Me gusta cómo se ve esta parte, ¿no? Porque hay veces que nosotros en Occidente hay como que es el calentamiento, y pues no, el calentamiento ya es un trabajo en sí, y pues es una buena forma de verlo, ¿no? Entonces ahora hacemos círculos con nuestras muñecas hacia un lado. Y ahora hacemos círculos hacia el otro lado. Llevamos nuestras manos al frente, estiren bien, sientan cómo se estiran todas las palmas, las manos ahí. Arriba, estiramos, vamos hacia un lado. Arriba, vamos hacia el otro lado. Cambio, vamos a un lado. Arriba, estírense, vamos al otro lado, arriba y bajamos. Bien, cabeza de lado, al otro lado, cambio, cambio. Regresamos al centro, vamos a voltear a un lado, tratamos de alinear la barbilla con el hombro.
Al otro lado. Cambio. Cambio. Centro. Ahora vamos a llevar los hombros arriba y llevamos la barbilla hacia el pecho. Ahí mantenga sus hombros, no los bajen. Y vamos a empujar la barbilla hacia el techo. Alarguen muy bien, que se mire aquí bien el cuello. Sin bajar hombros, barbilla contra el pecho. Presionamos la barbilla contra el pecho. Arriba. Abajo. Al centro, bajamos hombros. Hacemos círculos hacia un lado. Y después círculos hacia el otro lado. Centro. Ahora, vamos a abrir nuestros pies a lo ancho de los hombros, o si quieren un poquito más, un poquito más. Si van a abrir las piernas un poco más, van a trabajar un poco más la fuerza en las piernas. Entonces, manos en los hombros y vamos a hacer círculos. Arriba nuestros codos y cuando bajan los codos flexionamos rodillas. Ahí estaciónense, observen que sus rodillas no se colapsen, que no se vayan hacia adentro, que sus rodillas estén en la misma dirección que los dedos de los pies y continuamos. Entonces, arriba nuestros codos, abajo círculos amplios, inhalar cuando los codos suben, exhalar por nariz cuando bajan. Inhalar, exhalar. Exhalar, inhalar, exhalar. Y vayan disfrutando, vamos a poner atención, no solo hacemos el ejercicio por hacer, ponemos atención en nuestro cuerpo, qué es lo que está sintiendo, cómo se expande, cómo se contrae nuestro tórax, cómo entra y como sale el aire suavemente. Muy bien, y ahora vamos hacia el otro lado, inhalamos, exhalamos, sentimos cómo se expande el tórax, cómo se contrae, inhalar, exhalar por nariz. Que tampoco se nos olvide disfrutar del ejercicio, poner atención en el placer, en el disfrute. Muy bien, inhalar y exhalar. Bien, soltamos nuestros brazos. Ahora sí, todo el mundo, pies abiertos a lo ancho de los hombros, vayan conmigo. Vamos a levantar brazos, levantamos talones, abrimos, bajamos brazos, flexionamos rodillas. Igual, cuiden que no se colapsen, ¿vale? Entonces vamos juntos, arriba, abajo. Ahora, fíjense en mis articulaciones. Vean que no están completamente extendidas, no están aquí rígidas. Suavicen sus articulaciones sin que vayan flácidas, eso tampoco. Es un punto medio. Y vamos a inhalar, exhalar, inhalar, exhalar por nariz, inhalar, exhalar. Y ponemos atención a las sensaciones que estemos experimentando en nuestras manos. Hacia el otro lado, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, lengua pegada al paladar, estamos atentos a las sensaciones, cómo se expande el tórax, cómo se va contrayendo, las sensaciones que estamos experimentando en nuestras manos.
y disfrutamos de la calma, disfrutamos de la suavidad. Disfrutamos de la lentitud. Última. Muy bien. Bajamos. Súper, muy bien. Vamos a hacer marcha en nuestro lugar. Hacemos marcha en nuestro lugar para que se relajen las plantas de los pies, las pantorrillas, los tobillos que trabajaron ahorita. Ok, entonces, siguiente, vamos con nuestra cintura. Entonces, pies abiertos a lo ancho de los hombros. Vayan conmigo, vamos a ir subiendo una mano de esta forma, vean, la palma está hacia afuera y va rotando poco a poco y va a bajar mientras la otra sube y flexionamos los pies y extendemos. Flexionamos codos, flexionamos rodillas, extendemos codos, extendemos rodillas. Flexionar, extender. Flexionar, extender, flexionar, extender. Ahora, inhalamos cuando nuestros brazos se separan, exhalamos cuando se acercan. Inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Inhala, exhala. Disfrutamos de la suavidad, disfrutamos de la calma. Ponemos atención a nuestro cuerpo, cómo se siente cuando está haciendo este ejercicio. Última, inhalamos. Y vamos a traer las manos aquí al frente del pecho, exhalamos, flexionamos un poquito nuestras rodillas. Y ahora observen, me voy a poner de espaldas para que vean el ejercicio. Vamos a extender y volteamos a ver el talón contrario. Regresamos al centro y después por el otro lado, ¿vale? Entonces aquí al centro, giramos, centro, y vamos hacia el otro lado. Centro, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, inhalar. Exhalar, inhalar, exhalar. Extendemos nuestro cuerpo, disfruten del estiramiento, alarguen. De pronto si se quieren quedar más en algún punto pueden hacerlo. Estiren, disfruten del estiramiento. Regresamos al centro y llevamos nuestras manos al frente y las vamos bajando. ¡Qué rico, ¿no? Muy bien, hacemos círculos hacia un lado. El ejercicio pasado, aunque no lo parezca, estira también nuestro cuello, estira toda la espalda, el costado, pero también el cuello. Entonces, si de pronto algún día amanecen así contracturados del cuello, de que durmieron mal o han tenido mucho estrés y se les acumula en el cuello, entonces es un gran ejercicio para estirar. Hacia el otro lado. Muy bien, entonces vamos a levantar dos veces nuestra rodilla, abrimos y cerramos, siempre cuidando que nuestro ombligo esté hacia el frente, que no gire, ¿vale? Para que nuestra rodilla de abajo se mantenga alineada hacia donde va. Entonces, aquí 1, 2, abrir, cerrar. 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 1, 2,
abrir, cerrar. Uno, dos, abrir, cerrar. Uno, dos, abrir, cerrar. Uno, dos, abrir, cerrar. Uno, dos, abrir, cerrar. Eso, muy bien. Ok, siguiente, vamos a lubricar nuestras rodillas, a moverlas, darles movilidad, pero también vamos a trabajar con nuestro equilibrio. Entonces, recuerden, lo más importante es la calidad de cada movimiento. Entonces, si para subir mi pierna y mantener el equilibrio estoy balanceándome mucho, estoy perdiendo el equilibrio, entonces es mejor que se tomen de algún mueble para que tengan estabilidad, ¿vale? Entonces, con el pie vamos a presionar el piso hacia abajo, nuestra coronilla se va a alargar hacia arriba, vamos a subir nuestra rodilla y vamos a escribir nuestro primer nombre. Si tienen dos, escriban el primero, si no tienen más que uno, bueno, pues escriban ese uno que tienen. Muy bien, ¿listos? Mismas indicaciones, presionamos hacia abajo y ahora con la otra vamos a escribir nuestro segundo nombre. Si no tenemos, volvemos a escribir el único que tenemos. Muy bien. Siguiente, con el otro pie vamos a escribir nuestro primer apellido. Entonces subimos. Yo sé que hay algunos apellidos muy largos, entonces les doy un poquito de tiempo. Y vamos con el segundo, levantamos la otra pierna, escribimos el segundo apellido. Si tienen apellido compuesto, todo el apellido no se va a resaltar. Eso. Muy bien, con el siguiente pie vamos a escribir nuestro número celular. 10 dígitos, por favor. Y con el otro vamos a escribir otro número celular que no sepamos. Si ya no recordamos ninguno, escribimos otra vez el nuestro. Bien. Ok, con el siguiente pie, ahora ya vamos con el tobillo. Vamos a hacer círculos hacia un lado, círculos amplios. Círculos, círculos, vayan sintiendo cómo va rotando. Y después hacen otro lado, círculos amplios. Cambio. Vamos a bajar, subimos la otra rodilla y rotamos. Círculos hacia un lado. Y después círculos hacia el otro lado. Mantengan su balance. El maestro que nos enseñó estos ejercicios, el maestro Peng Lian, nos dice, háganlo lavándose los dientes y se convierte en un gran reto, créanme. Muy bien, soltamos hacia un lado, soltamos hacia el otro. Perfecto, muy bien. Entonces, siguiente, vamos a separar pies a lo ancho de los hombros. Nuestras manos van a estar aquí y me volteo. Cuando estemos de espaldas, chequen el dedo pulgar. Va a estar arriba y el índice abajo. Así, ¿no? Así, ¿sale? Pulgar arriba. Entonces, con este ejercicio vamos a trabajar cuello, hombros, espalda. Entonces, si hay alguien que sienta como mucha incomodidad, puede hacerlo un poquito más suave, ¿vale? Entonces, nos enraizamos, manos aquí y vamos atrás, al frente. Atrás, inhalar, al frente, exhalar por nariz, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Y acuérdense, no solo hacemos por hacer, vamos sintiendo cómo se expande nuestro tórax, cómo se contrae, qué sucede con nuestro cuerpo. Última. Inhalamos.
inhalamos, exhalamos ahí mismo, alargamos coronilla hacia arriba, alarguen, alarguen, alarguen y lleven sus codos hacia atrás, sientan cómo se estira muy rico todo su cuerpo, inhalamos y exhalamos, muy bien, soltamos, relajamos hacia un lado y hacia el otro. Muy bien, entonces, siguiente, este es un ejercicio para estirar, entonces vamos a abrir nuestros pies un poquito más que el ancho de los hombros. Si por ahí alguien ha tenido irregular su presión arterial, no se recomienda que se agachen, pueden hacer el ejercicio aquí mismo, acá arriba, ¿vale? Entonces, vamos a poner nuestra mano atrás, la otra cruz aquí al frente y vamos a llevar nuestra mano arriba y va abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar por nariz, extiendo, 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 arriba, abajo, alargo todo mi cuerpo, una más, inhalamos y llevamos el brazo atrás, exhalamos, cambio, cruzamos, inhalar, exhalar, se va hacia abajo, inhalar hasta donde cada quien llegue, exhalar, inhalar, estiro todo mi cuerpo, exhalar, arriba me estiro, abajo, disfruto del movimiento, arriba, abajo, arriba, abajo, inhalar, exhalar, una última, inhalamos y solamente bajamos brazos, exhalamos. Qué rico, ¿no? Bien, soltamos. Bien, se estira todo nuestro cuerpo con este ejercicio. En la cultura china, una persona que es flexible se dice que es joven, entonces aunque sean muy mayores, pues ya si tienen flexibilidad se les considera jóvenes, entonces todos podemos hacernos jóvenes cada día. Bien, entonces siguiente, vamos a imaginar que hay un árbol acá arriba con la fruta que más nos gusta y vamos a bajar la fruta del árbol. Chequen que no se levanten sus talones, solo alarguen sus brazos, alargamos, alargamos, si tienen ganas de bostezar, bostecen, extiendan todo su cuerpo, sientan cómo la columna se alinea, cómo sus músculos se alargan, cómo sus órganos toman su lugar. Muy bien, inhalamos, exhalamos. ¡Qué rico! Pies abiertos, un poquito más que el ancho de los hombros, vamos a inhalar por nariz, exhalamos por boca. ¿Sale? Entonces, síganme. Acuérdense, cuando flexionamos rodillas, evitamos que se colapsen, que siempre vayan en dirección a los dedos de los pies. Inhalamos, exhalamos, por boca. Inhalar, exhalar. En el siguiente solo bajamos los brazos. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo se siente el cuerpo? Se despierta, ¿no? Se oxigena, este ejercicio nos ayuda a que eso, llegue más oxígeno a nuestro cerebro y entonces podemos estar más atentos y más despiertos en general. Bien, entonces en el siguiente ejercicio, este es un ejercicio, de meditación y al mismo tiempo es un ejercicio para fortalecer nuestro cuerpo, entonces está trabajando tanto la parte física como la parte interna. Entonces váyanme siguiendo, esto es básico en las clases de Tai Chi, en las clases de Qigong, en las clases de Kung Fu, entonces imagínense, esta es la base casi casi de cualquier disciplina china. Entonces
pies abiertos a lo ancho de los hombros, o si quieren trabajar la fuerza un poquito más. Y vamos a apoyar bien talones. Ahora apoyamos bien los dedos y ahora con firmeza vamos a empujar el metatarso hacia el piso y van a observar cómo las rodillas se flexionan. Y vamos a traer las manos aquí al frente del pecho. Cuidamos que nuestros hombros no estén aquí así. Relajamos los hombros. Cuidamos que los codos tampoco estén aquí así. También dejamos que caigan naturalmente. El dedo pulgar apunta hacia el cielo, igual que la coronilla, la lengua al paladar. Y vamos a poner atención a nuestra respiración. Vamos a sentir cómo se expande y se contrae nuestro abdomen. Yo les digo a los alumnos que este es el antideporte, aquí lejos de meter la panza, que se bote, déjenla libre ahí, que se expanda, que se contrae el abdomen. A esta se le conoce como respiración abdominal. Y vamos a asegurarnos que sea suave, que no sea fuerte, no quiero que entre mucho aire, no quiero que salga con fuerza, natural, lo más natural que nos pueda salir. Ponemos atención a todo el recorrido del aire desde que entra hasta que sale. Muy bien, ponemos atención a nuestro corazón. Intenten sentir tu palpitar. Si no lo encuentran, no se peleen, no luchen, mejor regresen a su respiración. Y ahora vamos a poner atención a nuestras manos, a cualquier sensación que esté presente. Frío, calor, humedad, hormigueo, sudoración, lo que sea que estén sintiendo, eso es bienvenido. No cierren sus ojos abiertos, en el presente, tranquilos y atentos, su mirada tranquila y atenta. Y ahora observen cómo poner atención a las sensaciones en el cuerpo nos trae a un estado de calma y de bienestar. Muy bien, y ahora con suavidad vamos a ir bajando nuestras manos. Extendemos brazos, extendemos rodillas, bajamos brazos, flexionamos rodillas, arriba, abajo, arriba, abajo. Ponemos atención a las sensaciones en nuestras manos. Disfrutamos de la suavidad, disfrutamos de la calma. Y aunque estamos haciendo movimientos y estamos ejercitando nuestro cuerpo, podemos descansar al momento de estar haciendo. Entonces sientan ese descanso, sientan esa tranquilidad. Pueden ir a su propio ritmo, no tienen que ir al mío. Inhalen cuando suban sus manos, exhalen cuando las vayan bajando. Inhalar, exhalar, sentimos la suavidad.
calma. Y sigan atentas, atentos a las sensaciones que están presenciando en sus manos. También observen lo que ocurre con su tórax, con sus pulmones, en qué punto es más fácil la entrada del aire, cómo va saliendo, cómo el aire acaricia nuestro cuerpo por dentro. Muy bien, una última, inhalamos y traemos nuestras manos aquí al frente, exhalamos. Ponemos atención a las sensaciones. Cualquier sensación que estén experimentando es bienvenida, incluso si les cuesta trabajo encontrar una, también eso es bienvenido. Y vamos a bajar, mujeres, mano derecha abajo del ombligo, hombres izquierda, encima la otra. Y vamos a tratar de sentir el calor de nuestras manos en esta zona. Muy bien, cambiamos el peso, cerramos nuestros pies y vamos a poner atención nuevamente en nuestra respiración, en el ritmo, en la calma, en las sensaciones del aire cuando entra y cuando sale. De nuevo, vamos a poner atención a nuestro corazón, sientan como el palpitar, como el latido, hace que nos calmemos. Y ahora vamos a dedicarle una sonrisa a nuestro cuerpo, una sonrisa de agradecimiento. A lo que ustedes le quieran agradecer, a su cuerpo, una sonrisa. Muy bien, inhalamos. Exhalamos y soltamos. Muy bien, relajen, relajen. Es muy diferente, ¿no? A cualquier otro deporte, esto sí es diferente, así de, en el sentido de que, pues es lento, ¿no? O sea, es como diferente eso, ya de entrada. Entonces, nos da otra experiencia, ¿no? Muy bien. Sentir la calma, la suavidad también hace que nos relajemos y es muy reconfortante y muy reparador. Bien, entonces váyanme siguiendo, vamos a hacer vamos a combinar ejercicios de Tai Chi de la familia Chen, para aquellos que conozcan un poquito más, y otros de la familia Azul, y pues bueno, para los que no, síganme, son unos movimientos muy suaves, muy ricos también. Entonces, vamos a abrir nuestros pies un poquito más que el ancho de los hombros, y vamos a cambiar el peso hacia un lado, hacia el otro lado. Fíjense que no pase esto, ¿sale? Que no se estire completamente la rodilla y luego se flexione, sino que vamos a cambiar el peso a un lado, al otro lado, a un lado, al otro. Muy bien. Esto que estamos haciendo es lo que vamos a hacer ahorita, entonces nos vamos a quedar de este lado. Chequen que esta rodilla no está completamente extendida, está semiflexionada. Y esta rodilla sí está más flexionada y esta mano arriba, ¿vale? La otra aquí en la cadera, este se le conoce como el guerrero cuelga el hábito, ¿vale? Entonces de aquí vamos a hilar la seda, es este ejercicio, giro mi mano y después vuelve a girar. Vean que no se les levanten los hombros, van por abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo, arriba, abajo. Y vamos disfrutando de la suavidad. Muy bien. Y cambiamos. Aquí
aquí dejamos nuestra mano, la otra encima, y vamos a la otra. A este se le conoce como hilar la seda. Muy bien, y asentamos. Muy bien, fácil, ¿no? Llevamos nuestras manos aquí al frente. Váyanme siguiendo, son ejercicios bastante sencillitos de hacer. Entonces, fíjense, este fue como un ejercicio previo, ¿vale? Entonces, vamos a juntarlos todos ya desde el inicio, vamos a armar la forma completa. Entonces, vamos a llevar nuestros pies a las esquinas, ¿sale? Nuestros pies a las esquinas. Nuestras manos aquí a los costados, coronilla hacia el techo, lengua y paladar. Y de nuevo vamos a contactar con esta parte de la calma, de la suavidad, de la tranquilidad. Y con esta sensación vamos a comenzar nuestra serie. Entonces vamos a levantar nuestras manos, las vamos a bajar y flexionamos nuestras rodillas. Avanzamos con el pie izquierdo, el pie derecho se alinea y vamos a abrir y cerrar nuestras manos. Abrir. Cerrar y bajamos, arriba, abro, cierro, abro, cierro, una vez más, arriba, abajo, arriba, abajo, cierro. Y voy sintiendo la suavidad del movimiento una vez más y también siento las sensaciones, más bien pongo atención a las sensaciones que estoy experimentando en mis manos. Muy bien, abrimos pie izquierdo y vamos a hacer círculos, hilar la seda que estábamos haciendo ahorita. Vamos a hacerlo tres veces. Una, dos, tres. Asentamos. Ahora el siguiente se llama seis sellos y cuatro cierres. Alineo mis manos, las llevo atrás y regresan al frente. Palmas hacia arriba. La mano que está por adelante se alarga un poquito más, la otra se hace gancho. Y cambio de peso, cambio de peso, cambio de peso, asiento. Bajo mi mano y ahora voy al otro lado. Uno, hilar la seda. Dos, hilar la seda. Tres, asiento. Alineo mis manos, las llevo hacia atrás, las llevo al frente, palmas hacia arriba. La mano que está más, a la que está por enfrente, se alarga, la otra se hace gancho. Y cambio de peso, asiento. Muy bien, bajo mi mano y de nuevo voy a hilar la seda tres veces. Una, dos, tres. Seis sellos y cuatro cierres. Ahora vamos a mover nuestros pies. Llevamos las manos atrás y vamos a girar el pie de la esquina. Y el otro, vamos a ponerlo sobre el metatarso. Palmas hacia arriba. La mano que está enfrente se alarga más y la otra se hace gancho. Levanto mi pierna y la llevo un poquito más lejos y cambio de peso. Cambio de peso. Cambio de peso. Asiento. Bajo mi mano y ahora voy al otro lado. Hilar la seda. Uno. Dos,
3, asciende, 6 sellos y 4 cierres. Alineo mis manos, las llevo atrás, ahora giro mi pie hacia la esquina y acerco el hoyo. Palmas hacia arriba, la mano que está al frente se alarga más, la otra se hace gancho, así como un circulito, levanto mi pierna y la llevo un poquito más lejos. Cambio de peso, cambio de peso, cambio de peso. Cambiamos el peso nuevamente, traemos nuestras manos acá arriba y vamos bajando. Y ahora vamos a levantar nuestras manos, las acercamos a la altura de las crestas ilíacas, flexionamos, las manos pasan por atrás de esta forma, arriba y abajo. Ustedes no tienen que girar, solamente giro yo para mostrarles. Arriba, abajo, arriba, abajo. Igual vamos sintiendo la suavidad del movimiento. Ponemos atención a las sensaciones en las manos. Última. Y aquí nos quedamos. Volvemos a poner atención a las sensaciones que estamos experimentando. Que generamos o cualquier sensación que estén teniendo, la van a poner abajo del ombligo, mujeres primero mano derecha, hombres primero izquierda, encima la otra, y vamos a cambiar nuestro peso, sentimos el calor, muy bien, ponemos atención a nuestra respiración, nuestro latido y a nuestro estado de calma. Inhalamos, exhalamos y vamos soltando suavemente, vamos despegando nuestros pies y hacemos marcha en nuestro lugar. ¿Qué tal? Es una forma muy sencillita, ¿no? Es sencilla y a mí me gusta mucho también. Bien, ok, siguiente, portamos nuestras palmas. Y vamos a darle golpecitos para activar todo nuestro cuerpo, de arriba hacia abajo y después de abajo hacia arriba, de arriba abajo, de abajo arriba, de arriba abajo, de abajo arriba, cambiamos. Muy bien, ahora volvemos a frotar y vamos de arriba abajo, de abajo arriba, de arriba abajo, de abajo arriba, de arriba abajo, de abajo arriba, una última, de arriba abajo, de abajo arriba. Muy bien, volvemos a levantar nuestros brazos, bajamos la punta del árbol, alargamos, alargamos, bostecen, estírense, muy bien. Inhalamos y exhalamos. Pues muchas gracias, esta fue nuestra práctica del día de hoy. Mandamos saludos a Manuel Espinosa, a Víctor Conrado, a Clau Villamar, a Natalia Padilla, al profesor Shondilo, que por ahí también nos está viendo. Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente fin de semana. Acuérdense mantenerse hidratados y especialmente después de la clase. Vamos a cerrar, entonces vamos a colocar nuestros pies juntos, palma izquierda, puño derecho, Tong Shui Men, Sai Jian. Muchas gracias, nos estamos viendo en la próxima transmisión. Que tengan excelente día.